La Oficina Municipal de Juventud dio inicio a las actividades correspondientes a la vigencia 2019. Dentro de estas actividades se encuentra el acompañamiento a la Plataforma Municipal de Juventud. Es una de nuestras tareas como coordinadores impulsar cada año a las nuevas inscripciones de la plataforma conformada por todos los líderes juveniles del municipio tengan o no tengan un proceso eh, que ellos quieran en ese momento iniciar con él o que nos quieran apoyar en todos los eventos y todas las cosas que ellos van a realizar durante el año eh, en estos días pues les estaremos dando la fecha exacta de como de esa inscripción. Y de la elección nuevamente de la mesa de líderes para que arranquemos, pues, como con todo el proceso. Ellos también son un apoyo muy grande para la Oficina de Juventud y en este año tienen la gran tarea de, de ayudar a la conformación del Consejo Municipal de Juventud. Es algo que, por ley, digamos, para este año todos los municipios deben llevar a cabo y es algo que les menciono también para que todos los jóvenes que de pronto no han conocido este tema. No se han inscrito a la plataforma, también puedan hacer parte de ese consejo. Ya les estaré dando toda la información. Estaremos haciendo, pues, otro momento como más amplio donde todos los jóvenes participen y, y se, digamos, se empapen de todo ese tema de qué es un consejo de juventud. La importancia para los jóvenes de ser parte del proceso de conformación de estas plataformas radica en que tienen la posibilidad de participar en el diseño y desarrollo de las agendas municipales, departamentales y nacionales relacionadas con juventud. Con ellos se hacen muchos encuentros subregionales, se conocen con los de las plataformas de primero que todo pues como de la zona páramo, ya se tiene una plataforma del Oriente Antioqueño donde tenemos representantes de Sonson, Son. eh, también se conformó a finales de año en diciembre la plataforma de Antioquia, donde también participaban jóvenes de jóvenes indígenas, jóvenes de todo Antioquia y los jóvenes de Sonson Son ya tienen allá sus representantes, cada año pueden cambiar. Depende de la participación, si un líder está mucho tiempo, es muy constante, puede estar participando en esos encuentros. A veces tenemos encuentros donde podemos llevar hasta 20 jóvenes y a veces, eh, digamos, la participación de los jóvenes nos limita a no tenerlos que sean de verdad, que sean parte de esa plataforma. Entonces es muy bueno que de verdad estén, que nos acompañen y que ganen también como ese, ese beneficio. Dentro de los procesos que reanudan sus actividades se encuentra el de break dance y el de pintura. Entonces, también invitarlos a que participen y hagan parte de estos dos grupos y también la idea este año es que cuando ya tengamos de nuevo la plataforma miremos qué otros procesos podemos hacer entre nosotros para enseñarle a nuestros jóvenes entonces ya hay personas pues que están animadas y estamos esperando es como a conformarnos para volver y ofertar todos estos procesos tienen como sede principal la casa de la juventud.